Hola chicos. Hoy vamos a practicar perfecto. Сьогодні ми практикуватимемо з вами минулий доконаний час. Як завжди, всі вправи з перекладом фрази є в інформації під відео. Empezamos? Починаємо. Йо! Що зробила сьогодні Йо? Ой, йод ме a las 10 comprobado mi correo, He contestado a unos mensajes en Telegram, me he levantado de la cama, he ido al cuarto de baño, me he lavado la cara y los dientes, he bebido agua, me he puesto un chandal, he salido a correr al parque y he vuelto a casa. En casa he hecho ejercicio, me he duchado y he venido al trabajo. Aquí estoy ahora. He desayunado aquí y ya he dado unas clases. Ahora mismo estoy grabando este vídeo y todavía no he comido. Ahora hablamos de lo que ha hecho mi mejor amiga. А зараз поговоримо про те, що зробила моя краща подруга. Ви відміняєте все так само зі мною. Тобто, спочатку ви, а потім чуєте, як кажу я, і таким чином себе перевіряєте. В цьому суть цих вправ. Отож, mi mejor amiga se ha се а perro a а сакадо ha duchado, се ha се el desayuno, Ha desayunado, ha ido al trabajo, por la tarde me ha escrito un mensaje y me ha invitado al cine. Yo no he podido ir, por eso ella ha ido al cine sola. Ha visto una película interesante, le ha gustado la película, ha ido a tomar un café con su hermana y ahora está en la cafetería. Todavía ella no ha regresado a casa, no ha cenado, no se ha duchado y no se ha acostado, pero normalmente ella se acuesta a las 10 de la noche. Bien, uh, tenemos... Dos más. Mi amiga y yo. Este mes. ¿Vale? Lo que hemos hecho este mes. Te hemos Hemos ido a los Cárpatos, no hemos esquiado, hemos comido sopa de setas, hemos bebido vino casero. Nos hemos acostado temprano y nos hemos levantado muy tarde. Hemos dormido mucho, hemos leído libros, hemos hablado de todo. Hemos paseado mucho en el. Ups, al aire libre. Hemos paseado mucho al aire libre, hemos ido al spa y. Nos hemos dado un masaje. Lo hemos pasado muy bien. Ahora tú. ¿Tú qué has hecho? ¿Has ido de viaje o has estado en casa? ¿Has trabajado mucho? ¿Has estudiado español? ¿Has escrito algunas frases en español? ¿Has visto una película? ¿Has hecho deporte? Espero a vuestras respuestas a estas preguntas en los comentarios. Espero navid no hayan tenido preguntas en los comentarios del video. Y tenemos dos ejercicios más. Y vamos a hacer dos Tu madre y tú habéis desayunado en casa. Mi madre y yo no hemos comido juntas hoy. Mis amigos todavía no han cenado. Clara no ha trabajado esta semana. Ha estado de baja. Vosotros ¿Habéis vivido en el extranjero? ¿Tú has jugado al fútbol alguna vez? Julio no ha cocinado hoy. Andrés y Gloria han comprado una casa. Mi padre y yo hemos ido de vacaciones este mes. Mi amigo ha sido vegano. Mis vecinos han montado una fiesta esta noche. Y tenemos un ejercicio más con los verbos irregulares. ¿Se no, v tom mucho. María ha abierto la ventana. Julia se ha puesto un vestido rojo. José y Ana se han ido de aquí. Vosotros habéis dicho esto. Nosotros no hemos visto esta serie. Yo he escrito este poema. ¿Quién ha roto el vaso? ¿Por qué no has hecho la cama? Pedro y Ana ya han vuelto a casa. Nadie ha muerto. Morir це теж неправильне дієслово, про яке я вам забула написати, коли пояснювала неправильні дієслова. Допишіть собі його. Morir, muerto. Nadie ha muerto. Ni ne pomer. Enrique ha cubierto a su mejor amigo. ¿Y qué has propuesto? Es todo. Tenemos una clase más de práctica con pretérito perfecto, objeto directo y objeto indirecto. Por eso hasta la próxima clase. Chao.